Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No le conviene que se apruebe la reforma al Poder Judicial. No se aprobó una sola reforma en beneficio del pueblo. ¿Pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Se les acaba la minita de oro. ¿Qué tienen en común el embajador de Estados Unidos, el embajador de Canadá, incluso la Asociación de Jueces Internacionales que tiene sede en Italia? Y la Asociación Internacional de Jueces con sede en Roma, Italia, también externó sus preocupaciones sobre la reforma judicial. Todos estos organismos tienen en común que se han expresado en contra de la reforma al Poder Judicial en México. Y tú te estarás preguntando qué tienen que ver países extranjeros con las decisiones que se toman en México. Así que el día de hoy me vas a estar acompañando en este video para analizar cómo nació todo este tema entre el actual presidente y el Poder Ejecutivo. Punto número 2, vamos a conocer de qué trata esta reforma, qué es lo que pretende cambiar. Punto número 3, también vamos a conocer en qué otros países se rigen por la misma metodología, es decir, también eligen por el voto popular a sus jueces, magistrados, etcétera. Y finalmente vamos a conocer un poco sobre el absolutismo, el poder absoluto que ya incluso ha estado en México. ¿Listos? ¡Comenzamos! Número 1, Génesis. Como siempre, antes de abordar el tema, tenemos que conocer el trasfondo, la historia, y para esto vamos a remontarnos hasta el año de 1824, que es justamente en el año en que se sientan las bases para la división de poderes. Es decir, esto se hace una vez que cae el primer imperio mexicano, y derivado de ello, se crean leyes y se dividen los poderes de la federación para evitar que el poder se concentrara solamente en un emperador, en un rey, en un monarca, etc. Y es ahí donde nacen tres poderes de la federación. Y hasta aquí, pues todo bien, hasta antes de enero del año de 2023, el presidente de la Suprema Corte de Justicia era Arturo Saldívar, con quien nunca hubo roces con el actual presidente mexicano. Y todo acontecía en aparente calma. Sin embargo, en enero de 2023, llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia la primer mujer, es decir, Norma Piña. Es así como comienzan los roces entre la representante del Poder Judicial y el representante del Ejecutivo, es decir, Piña versus AMLO. Pues, según una entrevista hecha a Norma Piña y que se puede ver en el portal Infobae, este roce comenzó cuando justamente el Poder Judicial no permitió que la Guardia Nacional pasara a manos de la Sedena bajo mando militar. Se dice que en ese entonces el presidente mandó a llamar a los ministros de la corte que él había propuesto, ya que debe saber que anteriormente el presidente proponía 10 candidatos, el legislativo 10 y el judicial otros 10. Es así como los ministros que habían sido propuestos por Obrador y que obviamente tenían simpatía con el presidente fueron llamados a una plática con él mismo, lo cual más tarde Piña declararía como inconstitucional, y después de eso vendría la votación para el tema de la Guardia Nacional, mismo que sería echado para atrás. Y según Norma Piña, en ese momento fue el punto de quiebre donde se rompió toda comunicación entre el presidente y la presidenta del judicial. Desde que ingresa Norma Piña como presidenta del Poder Judicial, desde ese entonces se comienza a ver roces entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esto también se va agudizando cuando algunas de las propuestas, modificaciones a la Constitución y algunas reformas se van echando para atrás por parte del Poder Judicial, y con esto el Ejecutivo no puede avanzar. Sin embargo, la gota que derramó justamente el vaso fue en Querétaro, esto para el 106 aniversario de la Constitución Mexicana, donde justamente todos recordamos ese escenario, esos videos que se hicieron viral, en los cuales todos se levantan a aplaudir al presidente y todo ello. Sin embargo, hay una persona que ni se levanta ni aplaude al presidente, y esa fue nada más y nada menos que la presidenta del Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Absolutamente todo. No quiso pararse la ministra. Esto evidentemente intensificó la reforma al Poder Judicial, y esto llevó que el presidente incluso mencionara que durante 36 años no se habían resuelto nada en favor del pueblo, pero todo a favor de unas minorías a manera de tráfico de influencias. En 36 años el Poder Legislativo no se aprobó una sola reforma en beneficio del pueblo. Todas para favorecer a una minoría, rapaz, a traficantes de influencia. Agregando que el Poder Judicial favorecía a grandes empresarios, en este caso como por ejemplo Ricardo Salinas Pliego, quien se ha mencionado en repetidas ocasiones como uno de los empresarios más grandes de México, que a su vez tiene una deuda con el fisco. Es por eso que el presidente también expresó su interés en que se resolviera este tema desde el máximo organismo judicial. De un pago de impuestos por 25 mil millones de pesos.
y si ella no está en huelga, ya puede resolver. Otro tema que se viralizó en redes fue sobre el nepotismo, es decir, que la gran mayoría de las personas de este organismo judicial tenían trabajando en el mismo organismo a familias, y no uno ni dos, sino casos escandalosos donde 65 personas de una misma familia trabajan en el Poder Judicial. Hija de un ministro, se tituló, se graduó de la universidad, ya tenía plaza en la Suprema Corte de Justicia. 65 personas de una misma familia trabajan en el Poder Judicial. Número 2, reforma judicial. Así es como llegamos hasta las últimas semanas, justamente después de que se da a conocer que Morena tiene mayoría calificada, en este caso en la Cámara de Diputados, y también por otro lado está muy cerca de tener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Derivado de esto, se intensifica y se apresura el paso para dar pie a lo que es la reforma judicial. Sin embargo, tú te estarás preguntando de qué va esta reforma, de qué trata. Pues deja que te cuente algunos de los puntos principales para que más o menos entiendas todo el trasfondo. Número 1, de ministros. Actualmente debes de saber que hay 11 ministros que duran 15 años en el puesto. Sin embargo, ahora se busca que solo haya 9 ministros con un puesto de 12 años. Anteriormente debes de saber que el presidente seleccionaba a candidatos y el Senado elegía entre ellos, y es así como salían los ministros, pero ahora se busca que sea por voto popular. Esto para elegir a los ministros de la Suprema Corte. Entonces los candidatos tendrían que hacer campaña, además de que ya no contarían con pensión de por vida y sus sueldos no podrían ser mayores a los del presidente. Además de que en el año de 2025 tendríamos elecciones para elegir a jueces, ministros y magistrados. Número 2, eliminación de las dos salas de la corte, las cuales están integradas por 5 ministros, donde el presidente de la corte no participa en ninguna de estas. Y aquí se revisaban distintos temas. En este caso, Norma Piña era la presidente y no participaba en estas consultas. Sin embargo, ahora todos los asuntos se resolverán en el pleno con la presencia de todos los ministros. Otro cambio es que actualmente para ser ministro necesitas tener 35 años, pero ahora ya no habrá restricción de edad. Sin embargo, ahora deberán de ser licenciados en derecho, haber sacado un promedio de 8, haber cumplido con un mínimo de 9 materias relacionadas con el cargo y 5 años de experiencia en temas jurídicos. Es decir, sería posible que tú estés estudiando y trabajando al mismo tiempo y generando antigüedad y obviamente experiencia en este ramo, y así podría ser un magistrado con solamente 23 años. Número 3, cambios al Consejo de la Judicatura Federal. Para comenzar, debes de saber que actualmente el Congreso de la Judicatura Federal es el organismo que administra, orienta, asesora y disciplina al Poder Judicial, a excepción de la Suprema Corte de Justicia. Pero ahora se propone eliminar este consejo y crear 2 órganos. Por un lado, el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Este último se encargaría de sancionar a jueces, ministros y magistrados en caso de actuar en contra de la ley, mientras que el primero le tocarían las funciones administrativas, como por ejemplo el presupuesto anual. Número 4, magistrados y jueces. Actualmente debes de saber que a los magistrados del circuito y jueces del distrito actualmente están elegidos por el Consejo de la Judicatura Federal, además de que duraban 6 años en el cargo, pero ahora se propone que sean electos por voto popular, pero ahora durando 9 años en el cargo. Sin embargo, ahora podrán ser reelegidos de forma indefinida. Otro dato interesante será que se modificarán los plazos para resolver problemas, pues se ha mencionado como en algunos casos, como problemas de cuello blanco, estos se aplazan indefinidamente, por lo que ahora tendrán un plazo máximo de 6 meses para asuntos fiscales y 1 año para asuntos penales. Y todos estos cambios, como era de esperarse, no fueron bien recibidos por el personal que trabaja en este poder de la Federación, lo cual hizo que se fueran a huelga, eso sí, con su salario íntegro. Para desplazar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Número 3, minita de oro. Algo que se puso de moda y que fue muy viral en redes sociales fue justamente eso, los excesos, la vida que se llevaban los jueces, magistrados, ministros, etcétera. Una vida realmente de excentricidades, en las cuales podemos ver cómo tenían sueldos súper altos, más de 40 prestaciones. Así que deja que te cuente rápidamente de qué van todos estos beneficios a las personas que trabajan en el Poder Judicial. Los ministros de la actual Suprema Corte de Justicia de México son de los que tienen más
más privilegios a nivel mundial. Comencemos por los sueldos, que van desde los 297 mil pesos mensuales, que es mucho más alto que lo que el presidente percibe, es decir, 128 mil pesos. A esto súmale aguinaldos de 586 mil pesos, primas vacacionales de 95 mil pesos, fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil pesos, comedor especial en la corte con alimentos a la carta y obviamente bebidas alcohólicas incluidas. Obviamente, pues no creo que haya azulitos o caguamas. Además de esto, tenemos un presupuesto de 5.5 millones de pesos para contratar personal, dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones de pesos que se renuevan cada 2 años. Sí, porque ya 3 años serían muy viejos y qué pena andar en una Suburban de lujo de 3 años de antigüedad. Además de esto, tenemos pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año, apoyos de gasolinas por 22 mil pesos mensuales, esto es 880 litros de gasolina al mes, apoyo ilimitado para el pago de peaje, es decir, casetas. Por si fuera poco, algunos ministros cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal, seguros para autos y casa habitación, servicio de concierge, es decir, servicio personalizado para reservación de restaurantes y hoteles, licencias, visas, además de cualquier otro trámite. Atención personalizada en el aeropuerto, así que ni creas que te vas a encontrar algún ministro sentado al lado tuyo en la sala de espera de tu vuelo. Además de que no podemos olvidar que ellos no hacen filas y tampoco serán revisados en el aeropuerto. A esto súmale viáticos para vuelos, hospedajes y comidas tanto en México como en el extranjero, para lo cual se les otorga un pasaporte diplomático no solamente al ministro, sino también a su familia nuclear. Creo que hasta este punto todos quisiéramos ser hijos de un ministro. Además de eso, cuentan con acceso a salones especiales en el aeropuerto, gozando de comidas y bebidas exclusivas, dos periodos vacacionales de 15 días al año, obviamente pagadas, tres equipos de cómputo e impresión, seis celulares de gama alta para ministros, familiares y personal de apoyo, tres iPads con servicio ilimitado a internet, papelería personalizada, además de que todas las computadoras e impresoras de sus domicilios están pagadas por la corte, apoyo permanente de soporte técnico del personal de la corte, además de que también pueden solicitar videovigilancia en sus casas, obviamente con cargo a la corte, seguro de gastos médicos de solamente 30 millones de pesos en adelante. Además, cuentan con 188 mil pesos al año para compra de medicamentos, atención especial por parte del personal de la corte en aseguradoras en cualquier trámite de seguros, seguro de vida institucional por 12 millones de pesos, pago por defunción de 1.189.000 pesos, además de una ayuda para gastos funerarios por 30 mil pesos, apoyo económico para lentes por 3.100 pesos para ministras, cónyuge e hijos, pensión vitalicia, es decir, de por vida, una vez que se retiran con casi su sueldo íntegro. También al retirarse gozan de un haber de retiro, es decir, algo así como un afore. También cuando se jubilan se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados. Además, se les pagan a 2 personas de apoyo para estar a su servicio en la jubilación. Gozan de un seguro de separación individualizado de aproximadamente 20 millones de pesos al final de sus 15 años de servicio. Además de esto, cuentan con acceso a área de atención especial para ministros jubilados. Y con todo esto, ¿quién no va a querer dejar de ser ministro o juez? Y espérate, porque además de eso les pagan un estímulo de antigüedad. Y si te diste cuenta, son 40 privilegios. Por si te preguntabas dónde van a parar nuestros impuestos, pues ahí lo tienes. Y todo eso se los pude comentar gracias a mi amigo el Chapucero, para mantener estas monstruosas prestaciones de por vida. Pero ¿tú qué opinas sobre todos estos beneficios para estos servidores públicos? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? ¿Qué beneficio les quitarías y cuáles les dejarías? ¿Crees que lejos de elegirlos por voluntad popular, lo primordial sería quitarles todos esos beneficios? Porque de nada servirá escoger a otros ministros popularmente si siguen viviendo como emperadores. ¿O tú qué opinas? Número 4, Tío Sam. Sin embargo, hasta hace algunos días todo estaba entre dimes y diretes y estaba solamente un problema local, es decir, entre el mismo pueblo de México o el mismo gobierno de México con el Poder Judicial. Sin embargo, la balanza terminaría por tambalearse una vez de que saliera nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. En ese aspecto, sorprendió a muchos que hablaba sobre que esto era de riesgo, que atentaba contra la democracia del país, que además de eso era algo peligroso para relaciones entre estos dos países, y que evidentemente esto haría que las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá cada vez fueran más complicadas. De jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías
Estados Unidos, México y Canadá. Lo cual, si hacemos una pausa, es una amenaza muy fuerte y frontal contra el actual gobierno, porque es muy fácil decir que México es soberano y que nadie le puede decir lo que tiene que hacer a México, y en ese aspecto tienen toda la razón del mundo. Pero por otro lado, muchos también sabemos que más del 80% de las exportaciones de México van solamente hacia los Estados Unidos. Estados Unidos también es uno de los países que más vende en México todo tipo de mercancías, eso sin mencionar la gran interacción de estas dos economías, que no solamente Estados Unidos depende de lo que le vende a México, sino también de lo que México le vende a Estados Unidos, por lo que esta declaración fue muy fuerte para el presidente mexicano, ya que el embajador también añadió que esto favorecería para que el crimen organizado se apropiara de jueces y magistrados al ser blanco fácil de estos sectores. Que los y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Tampoco podemos olvidar que múltiples empresas norteamericanas se benefician del poder judicial, lo que pega en sus bolsillos, y por eso se atrevieron a hacer estas declaraciones. Por las que a Estados Unidos no le conviene que se apruebe la reforma al poder judicial. Y es que estamos hablando de multimillonarios intereses detrás de ello. Estar tomado por la élite, familiares de la élite, cuñados y amigos. El nepotismo de toda la vida. Obviamente, los políticos de México, en este caso el presidente, la futura presidenta e incluso Marcelo Ebrard, no se quedarían callados y harían las siguientes declaraciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió diciendo que es una falta de respeto a la soberanía mexicana, porque en efecto tiene razón, que tiene que venir a meterse un extranjero a lo que pasa en México. Es como decir que los mexicanos no somos capaces de decidir nada y necesitamos que venga Estados Unidos a orientarnos. Así que AMLO dijo que ya se había hecho una nota diplomática diciendo que no aceptan injerencismo ni que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solamente le corresponden a los mexicanos. Pues es falta de respeto a nuestra soberanía, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos. La virtual presidenta Claudia Sheinbaum tampoco se quedó callada, pues en su caso preguntó que ¿por qué en Estados Unidos se elige a los jueces por voto popular y aquí no se puede? Que ¿por qué en Estados Unidos se eligen por voto popular los jueces y ministros en 43 de sus 50 estados? Que ¿por qué allá funciona y en México no? No sin antes mencionar algunas palabras del presidente Abraham Lincoln. Repito, 43 estados de los 50 se eligen a los jueces de manera democrática y no se pierde la democracia, todo lo contrario, Lincoln decía, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y número 3, Marcelo Ebrard. Este fue uno de los políticos que habló más fuerte contra el embajador de Estados Unidos, pues incluso mencionó que en Estados Unidos desde el año de 1830 eligen a sus ministros. Cuando en Estados Unidos empezó eso en 1830, ya ha servido para fortalecer la democracia en el camino. Pero lo más contundente fue justamente cuando Ebrard dijo que es verdad que el Tratado de Libre Comercio es algo que les ha beneficiado a los tres países, no solamente a México, pero que cuando renegociaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México no le dijo a Estados Unidos que por qué elegían a sus jueces de esta forma o de aquella, ya que ese es otro tema muy aparte. Entonces, ¿por qué ahora el embajador de Estados Unidos cree que puede venir a decir lo que debe o no debe pasar en México? ¿Tú que representas a la democracia de Estados Unidos en México? Que parece que allá está bien y aquí está bien. Rematando al decir que actualmente tampoco a Estados Unidos le conviene pelearse con México o Canadá porque tiene competencia con China. Así que hasta este punto del video tú ponme la parte de los comentarios, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México? Y punto número 2, ¿tú qué opinas sobre la respuesta que tuvieron estos tres políticos por parte de México? Pónmelo en la parte de los comentarios y vámonos con el punto número 5. Y estamos hablando de Canadá y Estados Unidos contra México. Como podrás imaginarte, Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados, sino que en este aspecto comenzaría otra vez a hacer declaraciones, y en este caso también vendría acompañado de Canadá. Y en este caso entre los dos harían un comunicado en el cual expresarían su preocupación por los cambios a la reforma judicial. La American Chamber of Commerce hizo un llamado al diálogo, dijo que coincide con el embajador Ken Salazar en que la integración económica de México y Estados Unidos requiere certeza jurídica,
transparencia judicial y claridad. Incluso hablando de los órganos autónomos que desapareció el gobierno hace unos días, estos fueron los siguientes: COFESE, el IFT, el INAI. Además de este tenemos al CONEVAL, también tenemos a la CRE, la CNH, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y al hacer esto, el presidente mexicano dice que podría ahorrar 32 mil millones de pesos que podrían usarse para programas sociales. ¿Cómo se armoniza Estados Unidos y Canadá? Que también es lamentable. Sin embargo, como era de esperarse, estas declaraciones por parte del embajador estadounidense hicieron enojar aún más al presidente mexicano, que en una mañanera, al ser cuestionado sobre el tema, dijo que pausaría las relaciones con las dos embajadas de los vecinos del norte, agregando que esa decisión fue tomada desde que el embajador habló sobre la reforma, que la relación con el embajador es buena, pero que deben respetar la autonomía de México. ¿Hay pausa? Con la embajada. Con la embajada. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. Sin embargo, debo aclararles que en ningún momento el presidente habló de hacer una pausa con los Estados Unidos o con Canadá, sino solamente con las embajadas de estos dos países en México, lo cual es muy diferente. Eso obviamente hizo temblar a muchos y sonar las alarmas de los analistas, además de algunos cuantos políticos, como es el caso de Felipe Calderón, quien catalogó esto como un suicidio económico. No, la relación continúa. La relación continúa. Ya que no podemos dejar pasar por alto que si el día de mañana se diera un bloqueo por parte de estos dos países en temas económicos, políticos, geopolíticos y migratorios, en ese mismo momento la economía mexicana se vendría en picada, retrocediendo décadas en su desarrollo. Tal fue el sonido de estas alarmas entre el mandatario mexicano y el embajador estadounidense, que sumado a la mayoría de Morena en el poder legislativo, la desaparición de los organismos autónomos y la reforma judicial, todo eso empujó al dólar a los 20 pesos. Recordemos que el superpeso, como se llegó a conocer, llegó a los 16 pesos y se esperaba que pudiera llegar a los 15, pero en su momento más alto como Ícaro estuvo tan cerca de tocar el sol que se quemaron sus alas, pues desde las elecciones donde ganó Morena por mayoría, el peso no ha dejado de depreciarse y ahora el panorama de la moneda mexicana no tiene destino cierto, pues por un lado el actual presidente tomó el peso en 20.30 pesos por dólar, sin embargo al día de hoy en bancos está en ese mismo precio, es decir, en términos reales no hubo devaluación de la moneda mexicana, aunque también es cierto que solamente en unos meses perdió toda la apreciación que logró tener en 6 años, pasando de 16 a 20 pesos por dólar, es decir, una devaluación del 25% solamente de julio a septiembre. Y ahora habrá que ver si el peso resiste o llegará a superar la barrera de los 25 pesos por dólar, que fue la máxima devaluación del peso en marzo del año 2020. Sin embargo, aquí hagamos una pausa, pues apenas este 27 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, después de la pausa de relaciones con la embajada, este día, Ken Salazar salió a decir que Estados Unidos desea continuar con su estrecha colaboración con México, agregando que Estados Unidos respeta la soberanía de México y la búsqueda de la integración de América del Norte en igualdad de condiciones. Eso es decisión de los mexicanos y el respeto que llevamos nosotros a la política de México que ustedes tienen que definir. Por lo que podemos asumir que la postura del presidente, aunque muy osada, logró el objetivo que era dar un mensaje contundente a los Estados Unidos, que si bien es cierto que somos socios, pues también es cierto que somos iguales. Estados Unidos no nos está regalando nada, así como nosotros tampoco le estamos regalando nada, sino que es una relación comercial donde todos ganamos, incluso Canadá. Es por eso que se debe comprender de una vez por todas que México es un país soberano, que no se mete en la política interna de los Estados Unidos o Canadá, pero que esperamos el mismo respeto al que ni Estados Unidos, ni Canadá, ni ningún país extranjero venga a querer hacer su voluntad, pues México es un país soberano y no una colonia, pues a México se le respeta. ¿Pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Hasta este punto te estarás preguntando si existen algunos países en todo el mundo en los cuales se elija a los ministros, a los jueces por voto popular. Pues déjame decirte que sí, en efecto existen algunos países. Número 1, Estados Unidos. Como ya te conté, desde el año de 1830, Estados Unidos permite que se elija a los jueces, sin embargo, no es el mismo sistema que se busca implantar en México. Para comenzar, debes de saber que en 43 de los 50 estados se eligen solamente a jueces locales, pero los jueces de la Suprema Corte y los tribunales
tribunales federales los designa el presidente y el Senado los ratifica. Es decir, un sistema muy parecido al que tenemos actualmente. Número 2. Suiza. En este país hay dos organizaciones judiciales, la Confederación y la Organización Judicial de los 26 cantones. En este aspecto, los jueces de la primera, que son federales, son nombrados por el Parlamento, mientras que los locales son elegidos por voto popular, es decir, muy parecido al de Estados Unidos. Número 3. Japón. En este país asiático, los jueces de la Suprema Corte y tribunales inferiores también son designados por el gabinete, que a su vez está integrado por el Parlamento japonés, donde los primeros son ratificados para continuar en su puesto cada 10 años por el pueblo. Además de que existe un sistema de jurados populares en el cual eligen a 6 ciudadanos mayores de 20 años por sorteo para que actúen como miembros de un jurado junto a magistrados con experiencia en procesos de crímenes. Y número 4, Bolivia. Y sí, no todos los países son de clase mundial, sino que Bolivia desde el año de 2009 con Evo Morales hizo modificaciones para que los ciudadanos eligieran a los integrantes de las altas cortes. Aquí debes de saber que ya se han realizado 2 elecciones para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, se han topado con algunos problemas, como por ejemplo que a diferencia de los sistemas europeos, aquí no se ha logrado garantizar la legitimidad, independencia y excelencia. Es decir, se han colado a magistrados que no son los mejores para el puesto, además de otros que son impulsados por personas para que cumplan sus voluntades, entre otros problemas. Así que, como puedes darte cuenta, en países desarrollados no hay ningún país que tenga un sistema como el que se busca implementar en México. El país con el sistema más parecido sería Bolivia, al cual no le ha ido muy bien con esto, pues ya se han planteado regresar al sistema anterior, al no darles buenos resultados. Sin embargo, hasta este punto, ¿tú qué opinas? ¿Crees que en México sí funcione este sistema? ¿O crees que el actual funciona mejor? Te leo en los comentarios. Y finalmente me gustaría que tú me pongas en la parte de los comentarios cómo crees que termine esto, crees que en efecto la reforma judicial pase en septiembre y cómo crees que avance la relación con los Estados Unidos, con Canadá en este tema. Te leo en los comentarios. Si llegaste hasta este punto del video, les agradezco bastante que lo hayan visto. No olviden seguirme en Instagram como Mr. Cracks y vayan a seguirme a todas las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.